aquí desde Pesaro, Italia, con el fondo del Conservatorio Rossini. Aquí se realizó el sorteo de Copa Davis. Aquí la Argentina supo que Federico Del Boris sería quien abriría la serie frente a Andrea Seppi, que después jugaría Pico Mónaco enfrentando al 1 de Italia a Fabio Fognini. ¡Qué rabia mi fa! ¡Qué rabia mi fa! Un ambiente de tranquilidad y de amistad que realmente hacía mucho tiempo no se veía teniendo figuras en el equipo. Realmente la inclusión de Pico Mónaco y de Juan Martín del Potro, y de Pico Mónaco, no importa, dele el orden que quiera, no ha cambiado lo que venía funcionando. Tal vez hay que ajustar alguna cosita, pero es mínima. Realmente muy bien, muy bueno el clima entre todos los jugadores. Nosotros vamos a esperar el fin de semana. Está anunciado lluvia. Veremos qué dicen desde allá. Tan distendida la relación con los jugadores que Peli Del Bonis lo demostraban de esta manera. Pero yo te digo, ¿con qué resultado, digamos, pensás vos que podés llegar a entrar el sábado? 2-0. Vení. ¿Para qué hinchaba? ¿Para Argentina o para Italia? 2-0. 2-0, muy bien. ¿Quién hace el primer gol? Yo, y sí, si es que 2-0, tiene que ser yo. ¿Por qué no va a ser 2-0 con los inglistas que tenemos? No, pero por supuesto, pero digamos, ¿se ven con un 2-0 arriba ya? Obvio, yo obvio. Me veo 100% y definir la serie de Juan Martín y yo, así. Muy bien, bueno, la verdad mejor porque el domingo nos queda todos para pasear. Y vayan, tuvieron una semana igual, ¿eh? Tuvieron una semana, podría venir antes. Y sí, no, te voy a la tarde, pueden igual también, un poquito. Y un poquito, no, tengo que empezar. Te acompaño, si quieren ir, yo también tengo una gana de ir a la playa. ¿En serio? Vamos. ¿Vamos? Dale, vamos. Bueno, ahora cortamos, ¿a qué hora termina de comer? Y a las 3, ponele. ¿Vos? Vamos a la tipo 4, porque por ahí el sol, viste, mañana juega a las 2:30 y por ahí me va a matar. Mirá que a las 4 te espero en la playa directamente, donde está el monumento al fondo. Dale. No sé dónde está el monumento, pero te la busco. ¿Dónde está? ¿Dónde un ratito? O si no, por la casa de Pavarotti, por ahí vamos. ¿Pavarotti? ¿En serio? ¿Tiene una casa acá? No sabía. ¿De Pavarotti de acá, de Pesaro? Sí, pero ¿ustedes estuvieron entrenando o estuvieron paseando? La dos cosas. Senza di te.
La jornada del sábado resultó mucho más larga que las anteriores series, porque el primer día, el viernes, solamente se pudo jugar un partido. La lluvia postergó todo para la siguiente jornada. Primero comenzó jugando Pico Mónaco, ya con un resultado de 1-0 en favor de la Argentina, y Pico no pudo frente a Fabio Fognini. Un Fabio Fognini que solamente entrenó por la mañana. Después jugaba el dobles, y en el dobles aparecía una dupla argentina que realmente terminaba ganando un partido que se les había complicado. Después llegaría la distensión, llegaría el momento de las declaraciones y se vivía de esta manera. No le quitas mérito a Fognini, pero yo creo que tu rendimiento, digamos, no fue el rendimiento habitual tuyo. ¿Lo ves así de esa manera? Sí, sí, seguramente. De los primeros dos sets, por ejemplo, fueron los peores que jugué este año, sin dudas. Venía con un rendimiento muy parejo durante todas las competencias que tuve este año. No jugué mucho, pero lo poco que competí fue bastante bueno. Fui muy regular. Todos los entrenamientos que tuve acá fueron muy buenos y bueno, hoy tal vez me costó más de la cuenta. Él jugó bastante bien y a mí me costó muchísimo entrar en partido. Hasta el tercer set, que más o menos se emparejó y yo empecé a jugar un poco mejor, creo que no me salieron las cosas al principio. ¿Qué es lo que más cómodo te hizo sentir en este el partido? ¿La gente, tu compañero, el equipo, el apoyo o tu regreso a la Copa Davis? Todo fue muy lindo, la verdad que todo, primero, toda la semana viene siendo muy buena. La gente argentina que estuvo acá alentando y la que está toda en nuestro país también manda muy buena energía. Sabía que había mucha expectativa por mi vuelta a jugar un partido y no estar alentando desde afuera. Pero siempre lo tomé desde una buena manera, desde el ánimo con buena energía de querer verme. Más que nada jugando al tenis, como hoy escuché un par de gritos que algunos me decían gracias por volver o gracias por jugar, y eso es lo que más feliz me pone. Obviamente que ganar cierra un día espectacular, pero para mí entrar a una cancha, poder jugar, poder pegarle de revés cada vez mejor y volver a sentir los nervios, la tensión, las calenturas que te trae un partido de estos es magnífico. Lei è partita per le spiagge, sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Y ahí apareció Del Bonis. ¿Qué pusiste ahí? Porque estaba 5-3 el arriba, ¿no? En el cuarto. Garra y corazón. Jugué con todo lo que tenía, ¿no? Con las armas que hoy tenía. Traté de meter muchos primeros saques, traté de devolverlo, de hacer jugar puntos muy largos. Con la pelota muy alta, él en el tercero y en el cuarto quiso jugar muy rápido, cortarme los puntos, lo estaba logrando, pero yo seguí, insistí y siempre el que persevera triunfará. Aquí en el ciclo tenis de Baratov, Argentina lograba tomar revancha de lo que sucedió hace dos años en Mar del Plata. Aquí Argentina le ganaba a Italia. En aquel momento brilló Fabio Fognini, tuvo un enorme verano sudamericano. Aquí Fognini jugó realmente bien, pero se vio superado por los argentinos. Los argentinos que contaron el regreso de Juan Martín del Potro al equipo Copa Davis, de Pico Mónaco, un brillante Guido Pela jugando dobles y un excelente jugador como es Federico Del Bonis. Hago la pausa porque él a veces no cree en esto, de que es un gran jugador. Realmente aquí lo demostró. Cuando no tuvo tenis, tuvo cabeza. Supo volver de una situación difícil y quedarse finalmente con el punto que le dio la victoria a la Argentina. Argentina pasa a semifinales. Va a jugar frente a Gran Bretaña.
seguramente pueda que sea algún lugar en Escocia. Van a estar los hermanos Murray. Vaya a saber qué suelo nos van a poner. Viene pegadito el US Open. Pero para eso falta tiempo.